Hola, hola, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches a todos, esperando que se encuentren muy bien. Un gusto saludarles una vez más, ¿verdad? Con ustedes en esta semana número 2 que estamos iniciando. Dios mediante, ¿verdad? Va a ser de mucho éxito en base a cada una de las temáticas que vamos a ir desarrollando. Hace un momento les compartí el archivo con el cual vamos a trabajar. Son varios ejercicios los cuales pretendo que desarrollemos y pues que de igual manera ustedes pues también los vayan haciendo, vayan avanzando. Vean de que a veces no es lo mismo solo ver la clase, ¿verdad? Sino que también el irlos desarrollando porque es parte del aprendizaje de cada uno de ustedes. Así es que vamos a iniciar pues con la sesión, ¿verdad? Porque sí, son varios temitas los que hay que trabajar y pues para eso vamos. Otro aspecto importante también que quiero recalcar, ¿verdad? En base al mensaje que les compartieron los administradores del grupo, lo que es el ir desarrollando los laboratorios, ¿verdad? Ya para esta semana vamos al laboratorio número 2, pues que ustedes deben de ir completando y pues vean, ¿verdad? Que los días sábados, bueno, no, sí, días sábados es que realizan la revisión y la actualización, ¿verdad? Del progreso que cada uno de ustedes pues lleva dentro de lo que es la plataforma. El envío de los archivos, ¿verdad? Hacia su servidora, ese es control mío, ¿verdad? Porque de esa manera también pues vemos, ¿verdad? El avance que va teniendo cada uno de ustedes en lo que es el desarrollo de los temas. Muy bien, compartimos entonces la presentación. Y espero pues que también tengan listo el archivo con el cual vamos a trabajar. La temática de hoy, ¿verdad? Está ya pues aplicada a lo que es la parte del uso pues de algunas elaboración de fórmulas, ¿verdad? En base a lo que son las referencias. Bien, en este caso, ¿verdad? Vamos a revisar el objetivo, es que usted pues sea capaz de poder hacer uso de diferentes tipos de referencias, ¿verdad? ¿Qué son las referencias? Bueno, en primera instancia, cuando nosotros identificamos una celda o queremos ir a una celda específica, mencionamos una referencia. Por ejemplo, yo le digo a Andrea, Andrea, haga clic en la celda H25. Esa es una referencia. Yo le estoy indicando a ella, ¿verdad?, a cuál se va a ir mediante el indicativo columna vertical, el indicativo fila horizontal, el indicativo letra que representa la columna, el indicativo número que representa lo que es la fila. Entonces, esa es una referencia. Entonces, vamos a aplicar pues este tema en diferentes tipos de casos prácticos mediante el procedimiento que a continuación vamos a revisar. Antes de entrar en sí a lo que son las referencias, vamos a revisar el concepto. Andrea, nos comparte por favor la lectura. Referencias en Excel. Las referencias en Excel son parte fundamental de la hoja de cálculo, ya que a través de ellas podemos identificar cada una de las celdas de un libro de trabajo y de esa manera acceder al valor contenido en cualquiera de ellas. Entonces, como dice el concepto, ¿verdad? Parte fundamental de las hojas de cálculo, porque a través de ella nosotros identificamos la ubicación de un valor numérico, la ubicación de un contenido de texto, la ubicación de una fórmula, la ubicación de un valor que va referido a una fórmula o a una función. Muy bien, entonces vamos a revisar ya pues de una forma más gráfica. Dice que los encabezados de filas son cada uno de los números. Los encabezados de columnas son cada una de las letras. La cuadrícula que representa la celda activa. Dice que todos los usuarios de Excel, ¿verdad? Debemos de reconocer que una hoja de cálculo está dividida por filas y por columnas. Entonces, la referencia activa es, valga la redundancia, una referencia. Entonces, existen diversos tipos de referencia. Existen las referencias de las cuales, ¿verdad?, están en conjunto a una columna y fila.
Sí, es decir, las referencias relativas y también existen lo que son las referencias absolutas. Vamos a revisar un poquitito las referencias relativas. Las referencias relativas, ¿verdad? Son las que nosotros habitualmente utilizamos. Por ejemplo, acá yo tengo el valor de 5 y acá tengo el valor de 3. Yo quiero realizar, ¿verdad?, una suma, pues simplemente utilizamos el signo igual, la celda a la cual pues voy a referirme acorde al valor de la celda, al contenido que tiene la celda, más la celda a la cual voy a sumar con el siguiente número. Entonces, a esto es una referencia relativa, ¿sí? Es decir, selecciono específicamente el valor 1 más selecciono específicamente el valor 2 mediante las celdas A1 más B1. ¿Sí? Entonces, a esto se le conoce como referencia relativa. Existen también lo que son las referencias absolutas. Las referencias absolutas, ¿verdad? Hago hincapié que aquí yo voy a introducir o voy a combinar lo que es el signo de dólar antes de la columna y voy a agregar el símbolo de dólar antes de la fila. A esto se le llama referencia absoluta. A la primera le voy a llamar referencia relativa. ¿Sí? Yo le indico, mire, haga clic en la celda A1, referencia relativa. Haga clic en la celda M10, referencia relativa. Pero si yo ya introduzco un símbolo de dólar antes de la columna y antes de la fila, a esta yo ya la convierto en referencia absoluta. Lo que hago con ella es que anclo el contenido de esta celda. ¿Para qué? Para que no se repita. Existen también lo que son las referencias mixtas. Las referencias mixtas, ¿verdad? Solamente son aplicadas en ocasiones solo para columnas o son aplicadas también solo para filas, ¿sí? Entonces, a esas se les llaman referencia mixta columna o referencia mixta fila. Bien, vamos a los ejercicios para que ya ustedes vean cómo es que funciona esto. Espero que tengan ya abierto el archivo y lo vayamos trabajando también. Vamos a la primera hoja de cálculo que dice ejemplo de referencias. Ahí está. Bien, tenemos el primer ejemplo. Dice multiplicar en cada mes el monto por la cantidad. Nosotros tenemos acá la cantidad que es de 2. El monto respectivo, 510, 200. Entonces me está pidiendo una multiplicación. Yo voy a multiplicar la cantidad por el monto. ¿Sí? Me voy a ubicar en esta celda para realizar la fórmula respectiva. En Excel, para crear una fórmula, nosotros utilizamos el signo igual, Shift y el número 0 para activar el signo igual. En mi caso, así aparece. Voy a hacer clic en la cantidad, mire, voy a utilizar el asterisco. Acá en Excel no voy a utilizar la X como habitualmente nosotros lo hemos utilizado en las matemáticas, ¿verdad? Que la X es para multiplicar por el monto. Ahí tenemos una referencia relativa. ¿Por qué va a ser relativa? Porque estoy especificando directamente el contenido de la celda y el contenido del segundo valor de la cual estoy elaborando una fórmula, una multiplicación. Y va a ser relativo porque yo esto lo voy a llevar a una secuencia, ¿sí? Lo voy a llevar a una secuencia en base a las celdas E7, E8, E9, E10. E11, va a haber una relatividad en las celdas a las cuales yo voy a crear un autorrelleno para que la fórmula se siga copiando. Enter.
¿Sí? Entonces me voy a ubicar acá en la esquina inferior derecha. Voy a hacer un clic y sin soltar voy a arrastrar para completar el contenido o el resultado de esta celda. De esta manera me evito estar elaborando la fórmula por fórmula, la fórmula en cada una de las celdas. Señores, a esto se le llama referencia relativa, ¿sí? ¿Por qué? Si usted observa en el primer ejemplo, igual B6 por C6. En la siguiente, mire, doble clic, B7 por C7. En la siguiente, B8 por C8. Mire, Denise, y yo puedo hacer la fórmula en cada una de las celdas. Sí, si usted quiere ir haciendo igual B8 por C8, enter. Igual B9 por C9, enter. O sea, usted puede hacer la fórmula en cada una de las celdas. Pero recordemos que Excel tiene sus bondades, tiene sus herramientas con las cuales usted puede automatizar su tiempo y no estar elaborando fórmula por fórmula, máxime si son unos 100 o 200 registros. No vamos a ir elaborando fórmula por fórmula. Simplemente con ubicarnos en la esquina inferior derecha de la celda, cuando aparece una crucita delgadita, ahí, mire, hace clic y sin soltar, autofill o autorrelleno. Bien, ¿preguntas a este momento? ¿Dudas o inquietudes? Me queda claro, maestra. Gracias. Bien, entonces esto es relativo. Lo aclaro, ¿verdad? Es relativo. Veamos ahora el siguiente. Mauricio, me lee por favor el indicativo en la celda G2, acá. Multiplicar el monto de cada mes por el descuento. Multiplicar el monto, este monto, el monto de cada mes por el El 10%. descuento. Por el descuento, que es el 10%. Igual, mire, igual, hago clic en el monto por, nuevamente, asterisco, que me representa la multiplicación, el 10%. ¿Sí? O sea, estoy multiplicando este valor por este. Enter. Ahora autorrellene. Se ubica en la esquina inferior derecha y autorrellena. Hágalo, por favor. Y me comenta qué sucedió. Me comenta cuál es el resultado. Me comenta cuál ha sido el resultado. ¿A quién le dio? ¿Quién se lo hizo? A mí solo rayitas me salen en las demás. Ah, muy bien, solo rayitas. ¿Y a Claudia? Igual, una raíz, siempre el signo de bola, pero con las rayitas. Okay, muy bien, vamos a hacerlo. Exacto, vamos a revisar. Vale, doble clic en la primera fórmula. Mire, aquí me aparece en celeste. C6 por B13. Estamos bien. Vamos al siguiente. Doble clic. C7 por B14. Mire, ¿qué hay en B14, Esperanza? Nada. Nada, vacío, Está exacto. vacío. Está vacío. Me voy al siguiente. C8 por el 10%, no. Él se fue a B15. ¿Qué es lo que ha hecho? Él ha seguido, Excel ha seguido una relatividad. Eso es lo que ha hecho. Y es correcto. Que no hay información en esa celda es otra cosa. Pero, ¿qué es lo que me indica? El ítem acá arriba, multiplicar el monto. Cada monto se debe de multiplicar directamente con este. Ah, entonces tengo que ir indicando C6 por B13, luego C7 por B13, C8 por B13. Es decir, tengo que irlo haciendo uno por uno.
Y si son que llevamos o tenemos más montos en otros meses, el ir haciendo uno a uno. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a aplicar, mire, la referencia absoluta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Según la teoría que acabamos de leer en las láminas, la referencia absoluta me implica anexar el signo de dólar a la columna y el signo de dólar a la fila de la celda a la cual yo deseo dejar fija, porque eso es lo que quiero lograr. Que al momento que haga el autofill, el autorrelleno, la celda B13 quede anclada, quede fija. Eso es lo que necesito lograr y eso lo voy a hacer a través de la referencia absoluta. Ya no va a ser relativo, ya no se va a ir aumentando, sino que la celda B13, en este caso el 10%, va a quedar fija. Entonces, acá, editando la fórmula, el zoom, editando la fórmula, voy a indicar acá, miren, en el teclado yo tengo una tecla que se llama F4, está en la parte superior de los números, F1, F2, F3, F4. Yo la voy a presionar directamente y ahí aparece el signo de dólar. Si no le funciona con F4, pruebe con la tecla función FN y F4. Pruebe así para que le aparezca el signo de dólar. Si no le sale el signo de dólar, entonces manualmente se ubica antes de la B, shift y el número 4. Se ubica antes del 13, shift y el número 4, para que le aparezca el signo de dólar. Con esto, esta celda B13 la estoy convirtiendo en absoluta. Ah, la computadora que no la hallo. La celda B13 la estoy convirtiendo en absoluta. La celda B13 va a quedar fija, va a quedar anclada. Presionamos Enter. Ahora autorrellene. Haga el autofill. ¿Qué sucedió? Hoy sí. Ahora sí, ¿verdad, Valeria? Sí le dio un resultado. Sí, ¿verdad? Entonces, si hacemos el autofill, mira, sí. Bajo. Exacto. Si usted revisa el siguiente resultado, mire, C7 por B13. Mire. C8 por B13. La celda B13 se mantiene fija. C9 por B13. C10 por B13. ¿Sí? Pero esto es porque nosotros estamos aplicando una referencia absoluta a esta celda. Esta es la que estamos dejando fija. A esta es la que nosotros hemos anclado. Si no, ¿qué hubiera pasado? Si hubiera ido a B14, B15, B16, B17, etcétera, etcétera. Por eso fue que les apareció vacío. Les apareció un guioncito. ¿Sí? Cero. Porque en la secuencia... Aquí Excel no encontró información para multiplicar. No encontró ningún valor numérico. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas o inquietudes? Esperanza, me lee por favor el siguiente ítem. ¿Qué sería este? Multiplicar los valores de la columna 1 por cada uno de los valores en la fila 5. Muy bien. Vamos entonces a multiplicar lo que se nos está solicitando. Es una multiplicación, ¿verdad? Esto le vamos a llamar referencia mixta, ¿sí? Entonces me dice igual la columna I por la fila 5. Vale, hágalo usted, haga la copia y me comenta qué sucedió.
A ver, ¿qué resultado les dio? Valeria, ¿qué obtuvo? Dos. Y, exacto, hizo la, le dio acá dos, me imagino. Ahora hagan el acto relleno hacia abajo y hacia la derecha. Hagan el autorrelleno. ¿Qué resultado le aparece? Si usted lo autorrellena acá, me imagino que le dio así. Sí. Sí, para abajo me salió un resultado y para el lado me salió otro resultado. Le pregunto, ¿dos por tres? ¿Hola? ¿Cuánto es 2 por 3? 6. ¿Y él observa el resultado? ¿Es válido? ¿Valeria? ¿2 por 5? 10. 10. 2 por 5, 10. Mira el Bien. Resultado. Si es. Estaba haciendo 40. Ajá, cabal. Si esto lo copio hacia la derecha y luego lo bajo hacia acá, ¿verdad? Haciendo el autorrelleno, mira. 5 por 1 es 5. 7 por 3 es 21. Y aquí nos da otra cosa. Entonces, es aquí donde vamos a aplicar la referencia mixta. En la teoría, en los conceptos que acabamos de leer, solo puede ser aplicada ya sea a la fila o a la columna. ¿Qué es lo que me dice el ítem? Solo la columna I. Entonces, selecciono la columna I, ahí es donde me está dando la pista para anclar, para dejar fija solo la columna I. Mire. ¿Por qué? Porque yo quiero que los valores de la columna I se mantengan fijos. No se muevan. Y voy a multiplicar la fila 5, el contenido de la fila 5, y quiero que ese contenido de la fila 5, solo de la fila 5, no se mueva. Señores, esto es referencia mixta. Referencia mixta para la columna I, referencia mixta para la fila 5. Revísenlo. Si hay dudas, me indican. Ay, sí, salió. Estaba. Lo copió hacia abajo y lo copia hacia la derecha. Hágalo. ¿Funcionó, Valeria? Ahorita todavía lo estoy haciendo. Ahí. ¿Katia? ¿Claudia? Correcto, me pues salió. Sí, a mí sí me salió también. Muy bien, tanto vertical como horizontal. Ok, bien, aquí hacemos enter, mire, si esto yo lo copio hacia la derecha, me ubico en la esquina inferior derecha para copiar la fórmula y ahora lo bajo. Ahí está, mire. 10 por 6, 60. 10 por 3, 30. 7 por 4, 28. ¿Sí? ¿Por qué? Porque indica multiplicar los valores de la columna I, estos. Mire, estos valores no se mueven. Por eso es que, mire, en cada una se mantiene. Mire, I, en toda la columna I. Igual, ¿verdad? Para la fila. La fila M, la fila 5 se mantiene fija. O sea, va cambiando tal vez la fila, perdón, la,
¿sí? La fila número 5 se mantiene, va cambiando las columnas, va cambiando la columna, pero la fila se mantiene. Muy bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Ok, vamos entonces al ejercicio. No, estamos bien. Vamos ahora a la hoja 1, esta la van a ir trabajando ustedes. Voy a dejar de compartir. Una consulta, perdón, perdón, maestra, antes de que pase lo siguiente. A mí me salió, pero de forma vertical, ya horizontal no. No, porque tiene que funcionarle. Solamente se ubica acá en la esquina y arrastra hacia la derecha, ¿ves? Y luego, en la misma postura, baja. ¿Así? Okay. Permítame, quiero ver. Trate de hacer. Sí, ya. No lo había posicionado bien. Gracias. Vamos al ejercicio 1. Voy a dejar de compartir. Bien, comenzamos con Valeria. Compártame su pantalla, Valeria, ¿es factible? Y vamos con el primer ejercicio. Traten la manera, los que tienen ahorita su máquina, traten la manera de ir avanzando con el ejercicio de la hoja 1. Veamos, Valeria. Yo tengo el celular y la computadora aparte. Lo vamos a hacer. No sé si. Aquí lo vamos a hacer y usted me va a dictar. ¿Qué dice el ítem de la indicación? Ítem número 1, ¿qué dice? En la columna F, crear una fórmula con referencias relativas que multiplique cantidad por precio unitario. Dígame entonces cómo sería esa fórmula. Aquí dice que hay que multiplicar cantidad por precio unitario, entonces hay que poner igual. Bien. Y vamos a multiplicar la cantidad que sería la casilla D1 y la fila 3. D1. Perdón. D3, perdón. Y esa la vamos a multiplicar por la E3, ¿verdad? Muy bien. Ahí estamos. Va. Y ahora autorrellena. Hágalo. Voy con Esperanza. ¿Me comparte, Esperanza, su pantalla? Y vamos con el ejercicio 2. Bien, ¿me lee el ejercicio 2, Esperanza? Dice, en la columna G, elabore una fórmula con referencia absoluta para calcular el valor del IVA aplicado al precio. Use el valor de la tabla, en la tabla. Vaya, muy bien, hagámoslo entonces. Si gusta, aumente un poquitito más el zoom, porque está ahora ya la vista está un poco cansadita, ya nos cuesta ver. Aumente un poquitito más. Eso, vaya, ahora suba. Nos ubicamos entonces en la columna G, en la celda G3. Vaya, hagamos la fórmula con referencia absoluta. Veamos entonces a quién le vamos a aplicar referencia absoluta. Ubíquese entonces para calcular el IVA. G3. Ajá, vale. Igual. Subtotal, ajá. ¿Por qué me... Ah, sí. Ajá, sí, está bien. ¿Por quién lo va a multiplicar? ¿A quién le va a aplicar el 13% según el ítem número 2? Al precio, muy bien. Enter.
Ahí. Pregunta, solo sería al IVA, ¿verdad? La referencia absoluta. A toda la celda, ¿sí? Sería al IVA, exacto, a toda la celda. Sí, agréguele por favor el signo de dólar también a la fila. Vi que se lo anexó a la columna, también anéxelo a la fila. No, 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 pero a la fila 2 de la celda M2, ¿sí? Ustedes se al lado derecho está una tablita de respuestas para que también vayan comparando. Vaya, autorrellene, por favor. Autorrellene para que también vean los compañeros tanto su resultado como el que a ellos les va dando. Autofill. Vaya, y me voy a detener aquí para reforzar un poco la referencia absoluta. Hágame el favor de hacer doble clic en 9.75 en la celda G3 para que vean mis compañeros. G3. En el primer resultado del IVA. Doble clic. Vale. Ahí en ese caso, ¿verdad? Dice el ítem 2. En la columna G elabora una fórmula con referencia absoluta para el calcular el valor del IVA aplicado al precio. ¿Sí? Es decir, que el 13% no se lo va a aplicar al subtotal, sino que se lo va a aplicar al precio. Ese 13% va referido al precio. Estamos. Por eso es que la compañera, por eso es que Esperanza aplicó referencia absoluta al valor del IVA, a la celda M13. Porque si no, ¿verdad? Al momento que ella hubiese hecho el autorrelleno, hubiera multiplicado por M2, por M3, por M4, por M5, por M6, por M7, por M8, etcétera. Y en esas otras celdas no hay ningún valor numérico. ¿De acuerdo? Por eso es que el aplicativo de la referencia absoluta está en la celda M2. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre lo que ella ha hecho. Yo, ¿por qué no da los mismos precios de la imagen de la referencia, la que aparece a un lado? No. Bueno, entonces aplíqueselo al precio unitario, tal vez quizás por eso. Aplíqueselo al subtotal. A F. 3. A F3. No, 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 me refiero el IVA. No, 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 váyase al IVA y al IVA aplíquele el 13% por el subtotal. Quítele ese E3, quítele el dólar y lo multiplica por F3. Va, enter. Va, ahora haga el autofill. No le aplicó la referencia absoluta. Ahí, no. Ah, sí, falta también eso. Va, ahora sí. Muy bien, gracias. Va, Andrea, ¿será que nos comparte? Vamos con el siguiente. ¿Me lee el ítem, por favor? ¿Qué pasó? No, no completó el del IVA, Andrea. Andrea no completó el del IVA. ¿Te Sí, gustaba? ese estaba complementando. Hágalo, por favor, hágalo, para que vayamos al número 3. Por F3, por F3. Enter. Ahora autorrellena
Traten la manera los demás, ¿verdad?, de irlos haciendo. Y así pues vamos comparando. Bien. Como dice el ítem número 3, por favor, Andrea. Dice en la columna H, elabore una fórmula que sume el subtotal 1 y el cálculo del IVA. Ok, hagámoslo entonces. Vamos al subtotal 2. Igual. El subtotal 1, hace clic en el subtotal 1. Hacemos clic en subtotal 1. ¿Qué pasó con el signo igual? Ajá, hacemos clic entonces en subtotal 1. Más, no, 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 Linda, no, la cantidad. Más, hacemos clic en el IVA, en G3. Muy bien, enter. Autorrelleno. Dio, ya no alcanzo a ver hasta ahí, con la casilla, dio la misma cantidad. Quiero ver el IVA, Andrea, en su caso. Sí. Haga clic, no, es que no alcanzo a ver porque está demasiado lejos, no alcanzo a visualizar la tabla de valores, si no lo voy a ver yo en el mío. 203.40, sí le dio, sí le ha dado. Bien, valor 1. No sé si tiene alguna pregunta, Andrea. ¿Estamos bien con no, la... no. Sí, es... Ok, Claudia nos colabora con la siguiente. ¿Es posible que nos comparta su pantalla? No puedo, mis estoy con el teléfono. No hay problema. Diego, ¿es factible que me comparta su pantalla? Aquí camino medio el resultado de la suma. Era F3 más M2, ¿verdad? En la computadora, sí. O sea, en la computadora tienen esto y están trabajando. Sí, tampoco. Por donde quedé aquí, porque cuando estaba la Camila, le dije ya, le que me ayudaron a hacer eso. Diego, ¿es posible que me comparta su pantalla para el siguiente ejercicio? Sí, ahorita. Oh. Así vemos y solventamos la duda de Esperanza, que ella no le dio. ¿A usted sí le dio el resultado? Bueno, sí, ¿verdad? Va, cheque, Esperanza. El subtotal 2. El subtotal 2 es el subtotal 1 más el cálculo del IVA. Así lo tengo, fíjese, pero no sé por qué no me da el resultado. Sí, porque veo que en el caso de Diego sí todas le dieron, ¿verdad, Diego? Sí. Va, ya lo vamos a ver con usted, Esperanza. Bien, leamos el siguiente ítem, Diego, por favor, para ir avanzando. Maestra. Dice en la columna y elabore una fórmula, obtenga el promedio de todos los precios unitarios. Y lo suma el subtotal 2, una sola fórmula que luego copiará para todos los registros. Ok, este es un poco más complejo, ¿verdad? Que dice, hay que hacer un promedio de todos los precios unitarios y que lo sume al subtotal 2. Muy bien. Hágame el favor, Diego. Y disculpe que lo vaya a molestar. Auménteme el zoom, por favor.
en el signo más abajo para aumentar el zoom. Eso. Ok, va. Hasta ahí se ven. Ahora suba. Bien. Entonces dice que vamos a hacer el promedio de todos los precios unitarios. Muy bien. Y lo sume al subtotal 2. Bien. Dijiste, por favor, igual promedio. Igual promedio. No, 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 no. Escriba. Igual promedio. ¿Qué es esto de promedio? Esta es una función estadística que va a, nos va a ayudar a obtener de una forma más automática el promedio o la media aritmética, en este caso de los precios. ¿Abra paréntesis, Diego, por favor? Y ahora seleccióneme los precios, es decir, desde E3 hasta E17. Desde E3 hasta E17. Cierre paréntesis. Cierre paréntesis. ¿Qué más dice? Y lo sume al subtotal 2. Entonces, después del paréntesis, coloque más, el signo más, y le suma H3. H3, que es el subtotal 2. H3. Presione Enter. Va, compárelo con ese resultado, compárelo con el de la tablita. ¿Me afirma si dio el mismo resultado? Puede hacerme un poquito más grande la tabla para que pueda checar. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora haga el autofill, el autorrelleno. Cheque hoy. No salieron distintos. No, ¿verdad? ¿Por qué? Vale, ubíquese ahora en I4. Ubíquese ahora en la celda I4. I4. Haga doble clic en la fórmula. Mire. Vea el color celeste del rango que hace referencia al promedio. ¿Desde dónde a dónde está? Empieza del E4 hasta E18. Exacto. ¿Qué pasó? Se movieron las referencias. ¿Sí? Presione Enter. Váyase ahora a I5. Haga el mismo proceso. Doble clic en I5. ¿Qué sucede con el rango del promedio? Se movieron. O sea, se movieron. Exacto. O sea, sí, está en todo lo correcto. No les digo de que no. Aquí no, no se ha equivocado en la selección de rango. Él ha hecho una referencia relativa. Eso es lo que él ha hecho. ¿Qué tendríamos que aplicar? ¿Qué tendríamos que aplicar para que no se mueva el rango? Los signos de dólar. Los signos de dólar. ¿La referencia, Claudia? Absoluta. Referencia absoluta. ¿A quién le vamos a aplicar la referencia absoluta? A los precios unitarios. Al precio unitario, exacto. Para que ese rango específico del promedio no se mueva. A él es el que le vamos a aplicar la referencia absoluta, porque si usted se fija, ¿verdad? Y Diego ha hecho doble clic en cada una de las celdas, en la celda E3, que está correcta, que fue la primera. E4 se bajó hasta la fila 18. Cuando él hizo doble clic, ahorita, por ejemplo, que él está en la celda E5, mira hasta dónde llega el rango, hasta la fila 19. Y ahí no hay valores. ¿Sí?
Sí. Ahí está el detalle, entonces. Ahí está el detalle. Sí, ajá. Porque cuando hace cabal la fórmula, no tiene que dar valor cabal, pero sin embargo, si se pasa de la fila, entonces va a dar otro resultado. Por esa razón es que es donde usted debe de aplicar, dependiendo de las fórmulas, dependiendo de las funciones que estemos trabajando, es donde amerita el aplicativo de las referencias absolutas. Muy bien. Presione la tecla Escape, Diego, para salir de ahí. Tecla Escape. Va. Ahora haga doble clic en valor 1. Ahora váyase al rango del promedio en E3 directamente. E3. Ahí. F4. Vámonos a E17, F4. Va, muy bien. O si no, ¿verdad? Si no les funciona el F4, pueden presionar el dólar, ¿verdad? Antes de la columna, el dólar antes de la fila. El dólar antes de la columna, dólar antes de fila. Bien, presione Enter, Diego, y autorrellena. Autorrellene nuevamente. ¿Qué opina? A ver si salieron. ¿A los demás les funcionó? Coméntenme, no me dejen con la duda, si no solamente sea ahorita que a Diego fue el único que les funcionó. Me funcionó también. Gracias, Diego, por compartirnos. Okay. Linda, ¿es factible que nos comparta su pantalla? Yo estoy en diferente. Ok, Kevin, ¿es factible que... Maestra, me... A mí siempre el último valor me da otros valores, no sé por qué. Compártame su pantalla entonces. Checamos. Hagan el último, por favor, o no sé si ya lo hicieron. O lo están haciendo, pueden completar. Bien, ahí está Kevin compartiendo, nos vamos a revisar. Exactamente en este. ¿Cuál? Veo que me da diferente a lo de la tabla, solamente en ese, no sé por qué. ¿Cuál? Hágame un favor, hágame más grande los números, la gráfica de la tabla, porque sí, ya me cuesta ver. Permítame. Haga más grande la gráfica. ¿Cuál columna? ¿Cuál columna me cuesta ver? Esta, siempre me da otro valor diferente a las demás. La última fila, suba por favor. Entonces aquí tendríamos que revisar fila, fórmula por fórmula. Haga clic en el subtotal. Haga doble clic en la celda F3, por favor. Va, ese estamos bien. Ahora vamos, quiero checar el IVA. Ajá. Ubíquese en la primera, F3, autorrellene. Muévame, por favor, la tabla de las respuestas más a la izquierda, porque ya no se miran. Ahora sí. Ahora quiero ver. Pero estos, ¿cuáles son los que no le dan? No comprendo. La del 17. Pero ahí está, 555. Ah, sí, ¿verdad? También la... Ubíquese, por favor, en el IVA. Es que en el IVA es aplicado al subtotal. Al precio unitario. Sí. Multiplíquelo a E3. A E. El IVA. Haga doble clic en IVA. Ajá, y cámbielo a E. E3. Por favor. Ahí.
Ahora autofil. Me da otros valores. No, pero entonces aplíqueselo, déjeselo a F3, perdón. Ubíquese, déjeselo en F3. Enter. Ajá, ahora autorrellene. Vaya, 7215 y está. Sí, ya me pegó en eso. Va. Ahora haga el valor. Termina el último, por favor, valor 2. En la columna J elaboré una fórmula que aplique el impuesto al subtotal 1 y que sea resaltada del subtotal 2. Hágalo. El impuesto, ajá. Al subtotal 1, ajá. Entonces sería igual, hacemos clic en el subtotal 1 por el impuesto. F4. F4 en el impuesto. Exacto, para que esa columna la dejemos fija. Perdón, esa celda quede fija. M3. M3. No le dio el valor. No, es que dice, estamos en el 5, ¿verdad? En la columna J. Una fórmula que aplique el impuesto al subtotal, ¿vale? Y que sea restado. Entonces, esto, enciérralo en paréntesis, por favor. Paréntesis, ciérralo. Porque hay que restarle el subtotal 2, ¿vale? Entonces, igual H3 menos, no, toda la fórmula. O sea, toda la... No. Va igual el subtotal 2 menos... Siempre paréntesis, ¿verdad? No, igual el subtotal 2 menos, abre paréntesis, abre paréntesis. El impuesto F4 por el subtotal 1. Va, ahora sí. Chéquenlo, por favor, los demás compañeros, para esperando que les... Creo que le da doble clic a la fórmula, compañero. Dele doble clic, Kevin, por favor. Primero, el subtotal menos, abrimos paréntesis, y el impuesto por el subtotal 1. ¿Por qué lo restamos antes? Si lo hubiéramos restado hasta el final, nos hubiera dado una respuesta negativa. Por eso es que lo incluimos al principio. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda respecto al ejercicio, respecto a lo que se está trabajando. Vea de que hemos incluido, ¿verdad? Una temática un poco diferente a lo que hemos venido, ¿verdad? Ya les había mencionado de que en cada una de las semanas, en cada una de las secciones, ¿verdad? El grado de dificultad iba a ir aumentando en cuanto al uso, pues, de los temas. Esperanza, me quedé con usted. Era lo que no le había funcionado. O no sé si ya les... Ya pude. Ah, gracias.
Entonces, vea de que ya pues incluimos otras temáticas, ya combinados pues con fórmulas, combinado pues también con algunas funciones, vimos por ahí la función promedio, más adelantito pues la vamos a ver un poco más a profundidad. Vamos a ver si todavía nos alcanza el tiempo para el ejercicio 2. Va, trabájenlo por favor. Dice, cree una fórmula mixta que permita aplicar a cada valor de la columna B el porcentaje de la fila primaria de Los Ángeles. Tenía... Sí, buenas noches, tenía una duda porque me quedé en la fórmula del valor 2. Ahí me perdí un poco. ¿Puede compartir pantalla? La tengo en diferente, la tengo en la tablet y estoy usando la computadora. ¿Cuál me dijo que se había quedado? En el último, el valor 2. Va. En el caso del valor 2, voy a aumentar acá el zoom. Igual. Subtotal. Dice subtotal. Okay. El subtotal 2 menos. Subtotal 1 por, entonces al valor del impuesto es que le aplico la referencia absoluta. Ahora sí, gracias. Va, ok, ¿cómo les quedó el segundo? Cree una fórmula mixta que permita aplicar el valor de la columna B y el porcentaje de la fila 3. Que se va a crear en la celda C4. Aquí les dejé el porcentaje. La tabladita de respuesta. Si nosotros lo hacemos normal, pues el valor de la columna B por el porcentaje. ¿Sí? En el primero, pues me resultó. Si hago el autorrelleno, ya aquí ya no nos dio. Vamos entonces a aplicar la referencia absoluta. Igual, la columna B es la que voy a dejar fija. Por el valor de la fila 3. Enter. ¿Sí? Y hacemos el autorrelleno. ¿Estamos? Lick, perdón, creo que puede repetir y que se me apagó la compu y no pude ver el ejercicio. ¿Cómo no? Vea. Estamos multiplicando el contenido de la columna B por el contenido de la fila 5. Hago doble clic. Ahí está. El contenido de la columna B es el que voy a dejar fijo por el contenido de la fila 3.
Muy bien, ¿dudas o inquietudes, señores? Por el momento no. Sí la logré hacer bien. Ok, muy bien. Bien, vamos a dejar entonces este aplicativo para la otra clase. De momento, pues, me van a enviar ustedes la hojita esta, la número uno de referencia, le colocan por acá su nombre, y me van a mandar esta otra, la de referencias y la hoja uno. Esta hoja, la de referencias y la hoja uno. Me van a mandar el screenshot. ¿De acuerdo? Bien, nos quedamos hasta acá, señores. Muchas gracias por su atención y también pues por la participación de cada uno de ustedes, ¿verdad? De esa manera es como enriquecemos un poco más, ¿verdad? El contenido de las clases, cuando ustedes participan, cuando ustedes aportan, también eso es de mucho beneficio para la sesión. Nos quedamos hasta acá. Que tengan una feliz noche. Dios mediante, nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Pero Dios mío. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.